¿Qué tal, chicos? Aquí estamos de nuevo en la guía de Final Fantasy IX. Y bueno, en este capítulo vamos a continuar hoy. Pero aquí nos quedamos en el barco. Vale, tenemos un UD. Muy bien. Por aquí creo que había algo. O puede que me equivoque. Pero bueno, vamos a hablar con Riku. Que nos va a explicar, creo, si ahí está. El uso del tablero de esferas. Bueno, esto es muy sencillo, os lo voy a explicar yo un poco mejor, más rápido. Vale, según nosotros luchemos en los combates, al subir de nivel, o simple, bueno, más que subir de nivel, cuando terminemos esos combates, muchas veces nos van a dar UDs. Vale, con cada UD podemos avanzar una casilla en el tablero. Y una vez hayamos avanzado una casilla en el tablero, nosotros mismos podemos usar una esfera de habilidad, una esfera de vigor o una esfera de magia para aumentar nuestros parámetros. Ahora mismo os estará viendo en pantalla. Si nosotros usamos una esfera de habilidad, esta aprenderá la habilidad que está al lado de la casilla en la que estamos, que en todo caso ahora mismo sería ánimo. Muy bien. Y como ya os he dicho, al igual que hacemos esto, podemos también aumentar los parámetros de vitalidad, fuerza y magia, y además defensa mágica, creo. Defensa mágica y defensa física. Y agilidad. A Riku, que es la chica de al lado, de momento no vamos a aumentar nada. ¿Por qué? Bueno, por el simple hecho de que más adelante se puede hacer un truco de UDs contra Ixion Oscuro, en el que vamos a conseguir al menos unas 99 UDs para conseguir todo el tablero de esferas si se puede. Bastante útil, la verdad. We found some ancient ruins right beneath. It's not active. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Okay, let's get to work. Roger. Vale, vamos abajo. Bueno, pues ahora sí damos al círculo para sumergirnos. Y todo en dirección hacia el punto rojo que está en el mapa, ¿vale? Por aquí hay luchas, si no me equivoco. Pero muy sencillas, ¿eh? Son muy sencillitas esas luchas. Ahí veis que con un simple ataque de Riku caen. Bueno, ¿vais a entrar o no? Que estáis ahí como nadando y no entráis. Vale, ahí abajo estoy viendo una esfera, así que voy a tocarla para recuperar vida. Bien. Y vamos al... este, golpear. Venga, ahí está, reviéntalo. Así es como se entra en un sitio. A puñetazos. Vamos, Tidus. Aquí, si no me equivoco, se producía una lucha obligatoria. Esa es, contra estos pescados, peces, como queréis llamarlos.
Vale, fuera de coma D. Ok, dos esferas de habilidad. Muy bien. De momento no son muy útiles porque no tenemos a dónde vas, Tidus. En serio, que la cámara esta cambia de ángulo y me deja loco. Ah, si no me equivoco, venía un jefe, era un pulpo. No muy difícil. Y creo que salía además al entrar aquí. Vamos a ver, pues os voy a explicar un poco el sentido de esta lucha, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es con Tidus atacar y con la chica usar granadas. Cuando se os acaben las granadas, le robáis para intentar conseguir más granadas. Es simple, no tiene mucha complicación. Así que vamos a ir a por él. Está demasiado lejos para atacar. Los comandos extra, a ver, a veces, bueno, sí, sé lo que es. Le das para el lado y das a esperar. Y además, mientras incluso recuperamos, sí, recuperamos vida. Poca, pero recuperamos. Vamos a robar. Nada. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien, Riku, eres una máquina. Eres una verdadera máquina. Y además te van a matar. Poción. No voy a gastar una otra poción de dos que tengo aquí. Bien, granada. Atacamos. Y con Riku ahora usamos granada. Sí, me deja. Nada. No sé si este jefe tenía un límite de granadas que nos ofrecía. Porque si es así, lo voy a tener un poco chungo. Rodear. Mejor sí, porque así, la única, así solamente le quita vida a un personaje en vez de a los dos. Bueno, ahora robamos porque nada, no roba nada, muy bien. 56, bueno, es igual, ataca. Y ahora pues con Riku pues curamos y ya está. Bien. Nada, no roba nada. Parece que se le han acabado las granadas. No sé, no sé ciertamente, a lo mejor es porque simplemente falla y ya está. Pero yo creo que se le han acabado las granadas a este jefe, así que no sé si en la siguiente ronda igual le ataco ya. Sí, yo creo que más recomendable atacarle porque me le quita 100 y algo. 112 le ha quitado, creo. Bien. O sea, quería atacar. Bien, 118, está bien. Bueno, bueno, Tidus ya aquí se ha venido arriba y le ha quitado los 266. Es igual, vamos, ataca. Ataca. Tidus, ataca, venga, vamos. Vale, fin, fuera. Pulpo fuera. Y este, si no me equivoco, es el segundo jefe del juego. No muy difícil, como veis.
Y ya está, simplemente salir ahora y subir a la superficie. Una UD, ve. Salimos por este agujero y ya está. Al barco. Vale, vamos hacia arriba. Ya podemos controlarlo. Simplemente para subir, no toquéis el botón círculo y él subirá solo. Lo que no entiendo es cómo aguanta Tidus tanto tiempo debajo del agua sin respirar. Parece que estamos en el barco, ¿no? Hemos llegado al barco. Wow. Como decían los manuscritos. Vamos a ver, sacúdete bien. ¿Ahora cómo lo sacamos? Pues con una grúa, chicos. ¡Fuera! ¡Si os he ayudado, joder! ¡Oh, joder! ¡Tengo hambre! Toma, patada. La leche, mujer, no podías avisar en vez de dar una patada en el codo. Wow, right on. Te vas a ahogar, tío. Te estás ahogando. Si comieras más despacio. You eat too fast. Hey. Hello there. ¿Cómo te llamas? Riku. Riku. ¿De verdad entiendes? Hombre, yo creo que sí, yo creo que la mujer entiende cómo te ha respondido. Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Who are you guys anyway?
Albert, tío. No, en serio, no te has dado cuenta que son Albert. Tienen los ojos con el símbolo de los Albert. De los Albert. Que se me traba la lengua con este. Con este nombre tan raro. I'm a blitzball player. Star player of the Zanarkand Abes. Did you hit your head or something? You guys hit me? Eso es verdad. Oh, right. Do you remember anything before that? So I told her everything there was to tell about Zanarkand. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aran and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. Mm-hmm. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah. You sure? Yeah, there is no Zanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. So no one plays blitzball there. Huh? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Zanarkand. You're saying that happened 1,000 years ago? No way. Vamos, tío, que tienes ya 1,000 años, en serio. Vamos a ver. Aquí en cierta parte se puede guardar, pero yo voy a continuar. Porque ahora más adelante, después de unas escenas, nos dan la opción de guardar. You play blitzball? Uh-huh. You know, you should go to Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Ah. Huh. Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Uh-uh. Okay, I'll go tell the others. Wait here. Muy bien. Oh. And one thing. Don't tell anyone you're from Zanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Okay. Oh, uh-huh. Ya has escuchado, Tidus. No se lo digas a nadie. Porque puede ser malo para ti. My Zanarkand? ¿Zanarkand, lugar sagrado? ¿Desde cuándo? Yeah, right, I thought. Since when? Yevon, Sin, Luca. Pensaba que Sin solo nos había llevado lejos, que podría volver pronto. Pero 1,000 años en el futuro, ni en broma. Thank you.
Shin, nos está atacando Shin. Está debajo nuestro. Madre mía. Nos va a hacer tritas. Bueno, y otra vez más nos pasa a nosotros lo peor, en serio. Ahí está, nos caemos justamente en el remolino creado por Shin. Pues nada. Sí, aquí ya sí que lo voy a dejar, ¿vale, chicos? Voy a guardar, aquí no, aquí sí. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado el capítulo de hoy, like, comentar y... ¡hasta la próxima!